apagones. El anuncio hecho por el ministro de Energía, Antonio González, no es nada alentador. Admitió que el país está ante una dicotomía dramática. Depende de que llueva, y llueva fuertemente para limitar los apagones, o de esperar hasta el próximo año para que estén disponibles nuevos sistemas de generación eléctrica comprados y alquilados. La producción depende en un 72% de las hidroeléctricas y el 28% de termogeneradoras, fuentes alternativas y la importación eléctrica de Colombia. Por eso el gobierno admite que el clima es el que determinará si los apagones se mantienen, se reducen o incluso aumentan. Dependemos mucho de la hidrología. Entonces yo no le puedo adelantar algo que solamente Dios sabe. Yo lo que le puedo es cada semana ver las proyecciones que hay, conversar evidentemente con todo el gobierno, el INAMI, el Ministerio de Ambiente, para tener una idea de cuál es la hidrología y con el equipo e ir avanzando. A la dependencia de la generación hidroeléctrica se suma la imposibilidad de aumentar la energía térmica. El Ecuador tiene centrales termoeléctricas con una capacidad para generar 1.745 megavatios, pero solo 650 están en funcionamiento. El resto no se puede producir porque los equipos son obsoletos, están dañados o en reparación. En el mejor de los casos, hasta finales de año, el país recuperará 156 megavatios de este tipo de energía cuando terminen las reparaciones de unidades de generación en las centrales Aníbal Santos, Enrique García y Gonzalo Ceballos. Y así la generación térmica sumaría alrededor de 800 megavatios. Y aún así será insuficiente para garantizar la continuidad del suministro eléctrico. Las autoridades esperan que llueva, aumente el caudal de los ríos y con ello la generación hidroeléctrica. Mientras tanto, los apagones se mantendrán y el gobierno tratará de informar los horarios con la mayor anticipación posible. Pero ahora vamos a anunciar los viernes en la mañana cuáles son los cortes para la semana siguiente, de lunes a viernes, para que haya esa predictibilidad. Según las previsiones del INAMI, hacia el final de la semana habrá lluvias fuertes en casi toda la sierra, aunque prevé que durarán poco tiempo.